nacional de profetas em contra com quatro visitantes de três estudos, Yuri, Frank Royce e Amor Pizarro, sendo o reino de Canta, apareceu para a televisão de um pueblo de Ignacio Bernardo de Medellín, onde, pretendendo que não recebeu a ordem de revertir o lugar de Pablo Felicín, e a única persona que tenía de confianza en la parte artística era mi papá, que sabía de música, que sabía de teatro, que dirigía radio, que dirigía actores, que escribía, que montaba obras teatrales, y pues era bola a bola llevárselo a la televisión, comenzar esa nueva aventura de la que nadie sabía absolutamente nada. Apenas un cubano que vino aquí a contarnos cómo era técnicamente eso, pero cómo eran los contenidos, cómo se meditaban, cómo se actuaba, cómo se movía la gente. Nadie tenía ni el más remoto idea de nada. Consumidor, ¿verdad? No, por supuesto, pero no sabes.
porque yo estudio. Yo le dije a mi mamá, no ponía el pantano. A mí me dio mucho que se volvió el año, pero esta palabra fue muy fuerte. ¡Alberto! Sí, ¿no?